Darling, don't press. Maybe your husband doesn't feel like in the midst of dinner. Brooks, please. You don't feel like performing. Vilcabamba. Dieter and I, we went to the Vilcabamba in Peru. It was nothing. That's very good. What do you... Would I eat a pound of human flesh for $10 million? Brooks, for $10 million, would you sleep with Simone? The Engadine? Oh, I was practically born in Gestad. She practically loves the ski instructors. ¡Ey! ¡Deja en paz, Vico! ¿Qué crees que está haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Sacando a su perro de mi cocina. ¿Es que no puedo controlarlo? ¿Es solo un perro? Sí, un perro que se pasa todo el santo día ladrando. Ladra porque quiere decir algo. Lo que quiere es meterse en mi cocina todas las mañanas. Oh, ¿y qué? Pues que si quisiera tener un perro me compraría uno. ¿Lo entiende, señora Miller? Müller, no Miller. Me da igual. Mira, señor Felix, quizás le iría bien tener un perro. Sobre todo ahora que está solo. Le haría compañía y trataría mejor a sus vecinos. Mire, haga el favor de salir de mi casa. Y no quiero volver a ver a su perro en mi cocina. ¿Estamos? Ni usted vuelva a poner las manos encima de mi perro. ¿Me explico? Buenos días, señora Müller. Auf Wiedersehen, Herr Felix. Su excelencia debe notar un cierto hormigueo cuando lleva un tiempo con las piernas cruzadas, ¿verdad? En mi vida he cruzado las piernas. Muy bien. Pero relájese, excelencia, y respire profundamente. ¿Y usted se acuerda mucho de su padre? Claro. Le estaba muy agradecido a su excelencia por el asilo que nos concedió en aquellos momentos tan difíciles de la caída del Tercer Reich. Le puedo asegurar que los ingleses de la Universidad de Dios nos lo reclamaban constantemente. Muy bien, pero afloje, excelencia, afloje. Pero, si me permite, ¿qué le sugieren estas manchas? ¿Un día veremos? Un borrón. ¿Un borbón? Un borrón. Pero no le sugieren algo más concreto. Yo sigo insistiendo que este hombre tiene que salir de este ambiente. Yo podría darle un tratamiento adecuado en mi clínica. Entonces yo no tengo nada más que hacer aquí. O sea que sintiéndolo mucho, me voy. Usted no. Buenos días. ¿A dónde va? ¿Me marcho? Lo siento, pero no puede salir. ¿Cómo que no puedo salir? Señora, tenemos órdenes específicas de no dejarla salir. Entonces, excelencia, en estas condiciones comprenderá que yo no tengo nada más que hacer aquí. Si hace un año que no me dejan salir. ¡No! ¡Váyase! Excelencia, le prohíbo la caza de salón. Excelencia. No debería cansarse tanto, que le queda aún mucho viaje. Sigan, sigan.